Buenos días, amiguitos de los juegos de ordenador, y bueno, estamos aquí en Meet the Mods, ¿cómo no? Bueno, pongo el cronómetro, ya sabéis que yo pongo que ha explotado. Dime que lo habéis escuchado, obviamente lo habéis escuchado, porque si yo lo escucho, lo habéis escuchado vosotros. Ha explotado algo. Bueno, ya sabéis que hoy lo que toca es venganza, venganza pura y dura hacia las brujas, porque en el capítulo anterior me dieron para el pelo dos veces o tres, y pues hoy lo que toca hoy es eso, básicamente. Así que vamos a ir a ello. Me he hecho el equipo otra vez de Iron, recuperé un poco de comida, bueno, el equipo de Iron lo recuperé. Me he hecho la espada y el pico, que era lo que no teníamos hecho. Y bueno, pues nada, vamos a... ¿Se están peleando entre ellas? Bueno, a ver, mientras se están peleando entre ellas y no me miren a mí, bueno, pues ya está. Lo que estaban tardando, mirarme a mí, pues eso. ¿Dónde está la...? ¿Y las otras dos? ¿En serio? Madre mía, ¿me he pillado otra vez en serio? Ahí estamos, me libro de esa. Bueno, ya sabéis que las brujas son unas puñeteras y hay un spawn mínimo arriba. Voy a dejarme otra vez. ¿Dónde estaba mi bajada? Vale, por aquí. Vamos a esperar un poquito. Me he hecho 28 de pan. Ya sabéis que tengo la bala esa de paja, que es casi todo pan y... casi todo balas de trigo y mierda de estas, cara, no sale sandía. Pues bueno, pues con eso ya me he hecho yo mi comidita. Y bueno, pues nada, yo creo que ya en este vídeo podremos conseguir introducirnos en los brazos de esa bruja, porque creo que es en los brazos, sí, en los brazos donde tiene su pariente lejano. Es Dios y Diana, el Enderman. ¡Buah! Pues entonces no sé cómo voy a entrar. Bueno, pues supongo que será macizo. Bueno, pues en un día, algún día iremos ahí al Enderman. Que otra de las cosas que hay que hacer, vamos a comer otro poco, a ver si regeneramos rápido. Y guau, vale, ha explotado un creeper aquí. Vale, bueno, me he hecho con unas cuantas lanas rosas, es del cerdito, de allí, pero bueno, veis que el lado derecho de la cara no está. Es por eso, porque estaba ahí quitándole. Pues bueno, vale. ¿Dónde voy a empezar a subir ahora? Por aquí, ¿no? Por aquí, camino libre, sí. Pues para arriba. Que para eso le quita al pobre animal. Vale, hacemos así. Vale, hacemos así. Vale, hacemos así, cogemos nuestra espada, comemos, mejor dicho. Ahí estamos, vale, por ahora no veo a nadie. Perfecto, bueno, en el capítulo anterior, no, fuera de cámara, casi vuelvo a pillar, porque vine a recuperar, que ya sabéis que se me quedó ahí en los pies, se me quedó toda la armadura, y digo, no quiero hacerme otra armadura entera. Entonces, pues, me hice solo lo... ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! Vete. Vale, le he tirado. Vale, vamos a coger, por Dios, coge una espada, hijo mío. No me está tirando pociones, aprovecha. Vale. Pero rompe. Hay otro spawn, vale, hay otro spawn. Hijo mío, no hagáis esto de casa. A ver. Venga. De abajo parece que no me tiran pociones. Venga, fuera. Muérete. Dios santo. A ver. Loque. Uf. A ver si recupero ya vida, por Dios, por fin. Porque parece que no, se han empeñado en no dejarme. La armadura, vale, la armadura está bien. Tengo una tarta más, pero la tarta quiero dejarla para ponerla en un sitio que haga falta. Es que, pues ya os digo, vine y recuperé y había un montón de cosas de estas que habían caído. ¡Qué agobio! Ese es el cuello. Ah, pues la cabeza también habrá algo, ¿no? Sí, supongo que la cabeza habrá algo. Vale, he visto un cofre doble y el spawn. El spawn además estaba por aquí. Y si entro por aquí, desde aquí podría hacer una zona de entrada. A ver, si hacemos así una zona desde aquí, eso lo rompe. Pero claro, no me gustaría caerme, así que vamos a hacer también una zona segura. Ahí. Madre mía, si esto gasta el bloque, una barbaridad de bloques. No me gusta gastar bloques en estructura, pero bueno. Ah, vale, bien, estamos encima. Uy, mira, perfecto. Estamos encima, ¿no? Creo que el pound estaba en esta esquina.
¿Sí? Oh, perfecto, ya está. ¡Jo! ¡Perfecto! Ahora entramos y matamos a la bruja que haya. Que habrá alguna. Bien, 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 bien. Dos, 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 dos. Una muere, una, otra, ahora. Hay que estar enfrentarse de una en una, porque si no, pues aquí que hayan. Vale, perfecto, 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 perfecto. He sido más listo que ella. ¿Me han hecho veneno? Sí, pero he sido más listo que ella. Vale, vamos a hacer un agujero aquí, un agujerico aquí, un agujerico aquí. ¡Uf! ¡Ah, otra, otra! ¡Ah! Contra ti no tengo arma. Vamos a ver, comemos. Y la muerte, 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 la muerte. ¡Oh, sí! Me he liberado. Vale. 5 segundos de veneno. Y abrimos diamante. Fuera cristal, diamantes dentro. Fuera palo, peto de diamante dentro. 3 lingotes de hierro. Fuera arcilla, 3 lingotes de hierro dentro. Poción de curación, que me voy a tirar en cuanto se me dé el puntazo. El disco de música, la verdad es que ahora mismo no me interesa. Estas, que sabes que las colecciono. ¿Por qué colecciono las estas? Pues no sé. Estoy loco. Ni puta idea. Y luego el hilo me viene bien. El hilo me viene bien. Los raíles me lo estaba llevando, pero sí que tampoco voy a hacer nada con raíles. Ya está, ¿no? Vale, vamos a cambiarnos esto por esto. Tenemos 2 diamantes, puedo hacerme una espada o unas botas. Ya se verá. Poco a poco, conforme vaya pasando el tiempo. Vamos, si llego a algún sitio que vea que pillo mucho. Y, ah, bueno, ahora la cabeza. Lo que quiero investigar es la cabeza. Vamos a ver. Vamos a ver. No para de saltarme el internet porque estoy aquí todo el rato. Acceso limitado, no sé qué, no sé cuánta. Y no me conecta al internet. Que bueno, el vídeo del lunes, pues si se ve tarde es por esto, porque hoy es lunes, la hora que es, y no he conseguido. Desconéctate de esa red, anda. No he conseguido conectarme a internet, pero bueno, no pasa nada, ya arreglaremos cuentas yo y el proveedor de internet algún día para ver qué pasa aquí. A ver, vale, tenemos la cabeza. Me da miedo porque seguramente va a haber más bichos, o a lo mejor no hay más bichos, quién sabe. A ver, algo. Vale, no escucho bichos. Esto es bueno. No escucho bichos, no escucho bichos. No escucho bichos. Madera. No escucho bichos. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, no hay bichos. Vamos a hacer... ¿En serio? Vale, pues esto es un estilo... En serio, una barra de un bar. Es lo que hay aquí. Con agua y... Unicron. Vale, Unicron, no sé exactamente, me suena, pero no sé por qué pone Unicron, pero bueno. Este mapa, la verdad, es que tiene mucho... mira, ahí hay algo escrito. Hey, I have a Unicron. Que tú tienes el Unicron. Sí, ya lo veo. Unicron, vale. Pues si tú lo dices, las brujas son así de chochas, ¿no? Vale, pues ya está, ya hemos terminado con la bruja. Siguiente objetivo. Siguiente objetivo, esas bolas blancas me tientan, pero quiero ir al gatete. Sí, me llama porque es un mono hostil y pues no me va a causar problemas, así que voy a ir hacia el gatete. Y si me da tiempo lo hago en este gameplay, si no, pues lo dejo para el siguiente. Pero lo suyo sería dejarlo para el siguiente, la verdad. Pero bueno, vamos ahí. Por aquí, por la lana, que es la más fácil de quitar, para bajar rápido y no morirme. Estamos. Bueno, si como también me vendría bien. Por lo menos, un cachico pan. Ahí estamos. Ahí estamos, vale. Sabemos que tenemos tartas aquí, por si en caso nos da el puntazo de venir a coger, pues. Ahí está. Vale. Ya, pues, he comido justamente antes de bajar por ahí, pues ya está. ¡Lo leñazo! Vamos, otra vez. Bueno, pues ya está. Vamos a ir. Yo creo que aquí ya tenemos todo más o menos mirado. Uy, cuidado que me tiro. Vale, hay que bajar a esos 2 slimes, pero uno puede acceder desde la oveja y desde la oveja ya accedo a la slime, de slime al perro y del perro este slime. Sí, yo creo que sí. Vale. Todo eso ya lo digo, ya lo iremos mirando. Cuidado, me cuelo por los agujeros. Desde aquí algo que me guste llevarme, por la lana que la voy a llevar. Voy a dejar aquí la lana verde y me voy a llevar eso que diga la lana, ¿no? Bueno, si algún día necesito algo, ya sé que está aquí. Esta sí me la voy a llevar. Laza. Y las vías del tren también, ¿por qué no? No me hagáis caso. Venga, vamos para allá. Muy bien, por aquí, por allí. ¿Dónde tenía yo la bajada? Por aquí. Perfecto. No.
Ahora mismo no necesito nada. Nada más que comer y seguir hacia allí. No, que si no estoy mal. Bueno, ya habéis visto que aquí está empezando a hacer un poquito de limpieza. Eso está creciendo ya, perfecto. Si me hago un camino para allá, pues más rápido iré, digo yo. Vamos a ver, cogemos la lana rosa. Ahí estamos. Y ahora quiero ir al gatete. Casi me caigo otra vez yo solo. Y eso que aquí no tengo lag. Aquí el lag que tengo es Minecraft puro. Pero bueno, vale. Está sonando el timbre, los 10 minuticos. Para el siguiente gameplay voy a ir, no, voy a ir a los pollos. Y de los pollos ya iré para allá. Vamos a parar el crono. Y bueno, voy a despedir desde la vaquita, que hace un siglo que no vemos a nuestras vaquitas. Y además, pues tengo trigo, creo, ¿no? Así que podría. No me fastidies que los pollos son de iron también. Solo faltaba que los pollos fueran de iron. Entonces ya sí que es verdad que vivo, cabrón. Yo solo conmigo mismo, ¿sabes? Por si había poca duda. Solo faltaba que los pollos fueran de iron. Ah, bueno, el perro también podría visitarlo, hemos dicho. Ah, bueno, pero el perro desde la boca de la oveja o desde el pecho de la oveja. Para adelante. Bueno, pues nada, no son de iron, no. Vamos a luego el próximo capítulo, ya podremos ir por allí. Y pues seguiremos investigando esta zona, ¿no? Y bueno, para los que han por la mañana, buenos días. Para los que han por la tarde, buenas tardes. Para los que han por la noche, buenas noches. Para los que estén cayó llegando, buen apetito. Y nos vemos en el próximo gameplay de El Maravilloso Mundo de Rappi. ¿Qué digo yo? El Maravilloso Mundo de Rappi de Meet the Mods. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadme un respi like, que sabéis que me alegra el día una barbaridad. Y poquito más, ¿no? Respi sale. Chao, chao.